¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Y recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es su canal. Muy bien, vamos ahora a analizar uno de los temas más importantes en lo que es la fisiología renal. En el video pasado ya vimos lo que es la estructura, así que ahora vamos un poquito a ver la función. Este tema es muy, muy importante de entender para que entonces nosotros podamos conocer más a fondo el importante proceso del, del riñón. Así que vamos a empezar. Muy bien. La filtración del plasma sanguíneo en el corpúsculo renal es apenas el inicio de una serie de procesos que se llevan a cabo en las nefronas y que permite a las células de nuestro organismo desarrollar todas sus funciones con las concentraciones de las sustancias que normalmente circulan en sangre, con la excepción del oxígeno y del dióxido de carbono, que son manejadas pues por los pulmones. La filtración está controlada por los poros de los capilares, las proteínas y también las células que se encuentran en el glomérulo. Además de los gradientes de las presiones, tanto hidrostática como proteica. Así que si necesitas saber más sobre este importante proceso, acompáñanos. Al pasar la sangre por los capilares del glomérulo, todas las sustancias que se encuentren disueltas en el plasma se enfrentan a un endotelio, que tiene poros de un tamaño lo suficientemente grande como para permitir la salida de prácticamente cualquier sustancia que vaya circulando en plasma. Sin embargo, como ya lo vimos en el video pasado, sobre estos poros tenemos a las proteínas también de la membrana basal y las proteínas que forman el diafragma entre espacios entre, bueno, esos los espacios de los podocitos. Vamos a ampliar una sección del glomérulo para que podamos ver con más claridad las estructuras por las cuales pasa el plasma para que así pueda ser filtrado. El plasma que va circulando en los capilares del glomérulo está ubicado en la parte superior de nuestro modelo. Hemos retirado para fines de este video nada más a las células sanguíneas para mayor claridad, pero bueno, sabemos que estas son enormes como para poder pasar a través del poro aquí simplemente imaginemos que no están pero pues sabemos que en condiciones normales que van circulando en plasma ahora después tenemos al endotelio que está en color rojo con sus respectivos poros los cuales están en amarillo y por debajo de esto están las proteínas de la membrana basal que recubren a los capilares del glomérulo sobre la membrana basal están ubicados los podocitos y en los espacios que quedan entre los podocitos, es decir, en la hendidura de filtración, están las proteínas que forman el diafragma de la hendidura de filtración. Finalmente, estaría el espacio de la cápsula de glomérulo en donde se deposita el filtrado plasmático o filtrado glomerular. De esta manera, para que el plasma pueda abandonar el capilar, deberá ingresar a los poros del endotelio. Posteriormente cruzará entre las proteínas de la membrana basal. Después pasar entre las proteínas que forman el diafragma de la hendidura de filtración para poder alcanzar el espacio de la cápsula como ya un líquido filtrado. El líquido resultante que logra pasar suele llamarse filtrado glomerular o también lo encontraremos como ultrafiltrado glomerular y equivale solo al 20% del total del plasma que está circulando en los capilares del glomérulo. La velocidad del filtrado es en promedio 120 mililitros por minuto. Esto es llamado también tasa de filtración glomerular, aunque esta cifra pues varía de persona a persona. El filtrado glomerular termina depositándose en el espacio de la cápsula glomerular y podrá avanzar a través del interior del componente tubular de la nefrona. Todo el resto que nos queda de plasma y las células permanecen en el interior del capilar y bueno, van a continuar su camino, su camino hacia la, la arteriola eferente. A pesar de que los poros de los capilares son lo suficientemente grandes para dejar pasar incluso a las proteínas del plasma, como es el caso de la albúmina, solo una muy pequeñita cantidad de albúmina logra salir del capilar debido a la carga negativa de las proteínas de la membrana basal y del diafragma de la hendidura. De esta manera, el líquido filtrado es prácticamente idéntico al plasma. Lo único que los diferencia es que el líquido filtrado contiene una insignificante cantidad de proteínas. Además, todas las sustancias que vayan transportadas o unidas a las proteínas del plasma se quedarán dentro del capilar y continuarán su camino. Debido al diseño del glomérulo en los capilares cercanos a la arteriola aferente, la filtración es muy alta. Sin embargo, en los capilares cercanos a la arteriola eferente, la filtración será muy, muy baja. Esto es debido a la presencia de dos fuerzas que se encargan en gran medida de controlar la fuerza de filtración. Vamos a ver cuáles son. Las fuerzas que se encargan. En gran medida de controlar la fuerza de filtración en el corpúsculo glomerular son la presión hidrostática que la representamos aquí con una molécula de agua y la presión proteica que está representada ahí en la figura con puntos azules en forma de hélice. Para hacerlo más simple, en este video ocuparemos una representación de los capilares del glomérulo. Como una estructura semiesférica roja en el centro de la cápsula, que en este caso está de amarillo. A las presiones hidrostática y proteica las podemos encontrar tanto en el interior de los capilares del glomérulo como en el espacio o luz de, de la cápsula. La presión hidrostática en los capilares del glomérulo está dada por la fuerza que impulsa a la sangre en todo el sistema cardiovascular. Es decir, la presión arterial, por supuesto. Como esta fuerza está en el interior del capilar, favorece que pueda salir el plasma que está dentro de los capilares. Por otra parte, la presión hidrostática en el espacio de la cápsula del glomérulo está dada por el líquido que está contenido allí. Como el líquido se puede dirigir de regreso hacia los capilares y hacia el sistema tubular, la fuerza se ejerce en estas direcciones e intenta impedir que el plasma salga. En condiciones normales, la fuerza predominante es la presión hidrostática del capilar, debido a la presión arterial. La presión proteica en los capilares del glomérulo, como su nombre lo indica, está dada pues, por las proteínas que viajan en el plasma, las cuales bueno, también ejercen una fuerza de atracción hacia moléculas de agua. A esta fuerza también se le conoce como presión coloidosmótica. Esta fuerza que está en el interior del capilar se opone a que el contenido del plasma pueda salir. Por otra parte, la presión proteica en el espacio de la cápsula del glomérulo está dada por las proteínas que están contenidas en dicho espacio, por lo que constituye una fuerza que atrae al agua hacia el espacio de la cápsula y favorece que el plasma salga. Sin embargo, como la presencia de proteínas en el espacio de la cápsula es escasa, esta fuerza se considera, pues, insignificante, prácticamente cero. En este caso, en condiciones normales, la presión más grande se encuentra en el capilar, al contener el mayor número de proteínas. Como podemos ver, las presiones hidrostáticas y proteicas del corpúsculo deberán estar distribuidas de forma que las fuerzas que favorecen la filtración deberán ser mayores que la fuerza que se opone a la filtración para que el plasma pueda ser filtrado. Ahora vamos a asignar los valores promedio a cada una de las presiones correspondientes, únicamente para fines de este video. La presión hidrostática del capilar es de entre 50 y 60 milímetros de mercurio aproximadamente, mientras que la presión hidrostática del espacio de la cápsula es de 10 y 20 milímetros de mercurio, por lo que al restarlos nos da la fuerza hidrostática total. Tomaremos solamente para nuestros fines el valor de 40 milímetros de mercurio y como podemos ver es una fuerza que se encuentra del lado del capilar, por lo que es así como va a favorecer la filtración. La presión proteica en el capilar es de entre 20 y 30 milímetros de mercurio, mientras que la presión proteica en el espacio de la cápsula pues es de cero. La diferencia de estas fuerzas es la fuerza proteica total. Y tomaremos para el fines de este video el valor de 25 milímetros de mercurio. Así, la fuerza que favorece la filtración es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, mientras que la fuerza que se opone a la filtración es de aproximadamente 25. El valor promedio será entonces de 15 milímetros de mercurio, que es la fuerza efectiva que permite la filtración o presión efectiva de filtración, así es como, como suele llamarse. Esta fuerza... Es la que permite que en los primeros segmentos de los capilares del glomérulo se produzca la filtración, lo que resulta en un líquido de características muy similares al plasma. También es importante mencionar que la presión efectiva de filtración y por lo tanto la filtración disminuye conforme avanzan los capilares del glomérulo, de forma que al acercarse a la arteriola eferente, la filtración disminuye mucho. El filtrado glomerular se logra gracias a la intervención de todos los elementos del corpúsculo renal y las fuerzas que favorecen y evitan la filtración. Otro factor que puede modificar la filtración es el grado de tensión del músculo liso de la arteriola aferente y eferente. Esta tensión del músculo liso puede modificarse por las terminaciones nerviosas, sustancias hormonales y por los niveles que tengamos de sodio, cloro y agua del filtrado. Estos y otros mecanismos que permiten la regulación de la filtración vamos a verlo en otro video. Como pudimos ver, la filtración tiene lugar gracias a que una fracción del plasma circulante en el glomérulo pasa por los poros de los capilares, las proteínas y las células que encontramos sobre los mismos capilares. Gracias a los gradientes de las presiones hidrostáticas y proteicas. Aquí da inicio el viaje del líquido filtrado a través de la nefrona, en donde sufrirá diferentes cambios hasta llegar a ser la orina final de su trayecto. Muchas gracias por su compañía, es un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video.